pasa? Muy ¿Qué con buenas. musiquita de fondo, Caris, por favor? Parece Boris Izaguirre. Parece Escúchame. Boris. He Madre mía. puesto, perdonad una cosa, está aquí Alan, ¿eh? Pide Porque perdón, que estaba la gente del chat ya nerviosita, ¿eh? es que nos hemos Sí, puesto a hablar sí. aquí ni cuatro Ha cosas sido y culpa me de vuelvo. Caris, sí. Que Ha son sido ni cotillearlo. cuarto, tío. Porque son ni Como cuarto, siempre. chaval, me quedo flipando. No, que digo que en Twitter he puesto, viene esta tarde Enrique con un DM. Hay una sorpresa porque he hablado con Alane, hablé ayer y hoy no habíamos hablado. Digo, a ver si Alane no va a venir al final, ¿sabes? Pero no, no, está aquí, ¿eh? Hombre, Ah, si yo bueno, me por lo menos lo comprometo, cumplo. buena, buena, antes de nada que hay que hacer las cosas bien. Buenas tardes a Lasne, que Buenas no está tardes, buenas invitada. tardes, Ahí está. Enrique. Buenas tardes a nuestros hundidores y Espérate, hundidoras. espérate un momento, voy a ponerte. Un momento, vale. No, porque luego se pone No, rabioso. Tú, pero yo en Alan el es la otro lado. invitada, yo soy el primero, Ya, no sé qué, vale. pero yo en el ahí, Ya que va, yo ya estoy está. mirando para allá. Perfecto, ahora. El otro día, con Javi ya se me puso celoso también. Ah, por eso te digo, sí. Es verdad, el otro día hiciste. Oye, hiciste un pedazo directazo el otro día, ¿eh? El Hombre. domingo, un domingo. Un domingo que estaba yo. Petardo. Que me invitaste tú, Enrique, que yo te mandé una foto que estaba medio dormido. Que me dijiste, súbete. Digo, voy a subirme, que me acabo de Tú despertar de la mismo, siesta. tú mismo. Y estuvisteis los dos solos, que sí, estuve viendo un ratillo. Y digo, míralo, qué bien los dos. Sí. Ah, Con el Dario. día que nos dejaron tirados los dos, Ese, Javi. sí, Los porque. otros dos. Buah. Sí, porque anunciaste a Javi hablando claro y no vino ninguno y estuviste con Alan, sí, Pero ¿verdad? nos apañamos, Enrique y yo, No, perfectamente. no, pero Sí. es que a partir de ahora los viernes ya lo va a dejar conmigo. Es que yo creo que es mejor vosotros dos, sí. Así Los la viernes ya aventura. se. Los viernes que no trabaje se viene conmigo, ya Ahora confirmado. que sean ellos lo que os busque a vosotros. Ahí Hombre, está. por supuesto. Oye, buenas noches. Ah, buenas noches. Bueno, sí, Sí, buenas bueno. tardes, buenas tardes. No, no, aquí ya La no. costumbre. No, Ay, ha cambiado el clima aquí. Aquí es de día todavía, ¿eh? sí, Sí, aquí también es de día. sí. Pero porque, joder, cambiaron la hora hace Ya, unos pero fines de semana. como en Bilbao siempre es oscuro y lloviendo, pues no sé, pues Bueno, bueno. sí, también es verdad. También es verdad. Luego te mando unas fotos. Qué tópico, Ah, ¿no? por cierto, No, no. tengo una cosa muy guay que decirte. No ¿Qué? es seguro, lo digo aquí. A lo mejor voy a Bilbao. Bueno, te llevo escuchando eso 4 años. No, 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 te explico, te Anda, que explico, no. te explico. A lo mejor voy a ver en Semana Santa a Axel y da la casualidad de que lo han contratado en una discoteca muy famosa de Bilbao para pinchar. Entonces Sí, o sea. iría con él pues, para pa Vale. acompañarlo, pero que no sé ni qué discoteca, y ya te lo diré por privado después cuando me lo Pero digas. Vale, vale, vale. también llevo mucho tiempo escuchando. Es que Sevilla me encanta. Me Sí, es que enamoró cuando Sevilla, es fui. que, Pero no, no, es no verdad. viene ni que. Mira que tiene Ah, dos amigos, ¿no? Uno. ¿has No estado en viene, Sevilla tú, viene. Alan, o no? Guau, pero hace muchos años. Guau, a mí me flipó. Yo siempre lo he dicho, me Estuve, jo, flipó. pues estuve, fíjate, con el viaje de estudios. Tendría Joder. yo 16 años o por ahí, pues la he Joder, vivido pues entera, hace ¿sabes? cuatro años, Buah, pues tía, hace cuatro o tampoco hace cinco tanto. años, Ya ¿no? ves, Tampoco, ¿te nada. En acuerdas? el 2010, antes del COVID, tío, que se fue de Justo viaje, claro. antes. Joder, tío, Yo tal. creo que poner una foto a la edad con 16 años y lo único que cambia es que no tiene los cascos. Pues te voy a Pues decir una mira, te diré cosa. más. Igual te enseño una foto mía con 20 años y me echas más años que ahora. Sí. Sí, pero Te no, lo prometo. yo creo que es por la moda, las modas. Pero eso Sí, suele también puede pasar. ser, también Eso puede es por ser. las modas, que lleva otro peinado, suele pasar. Sí. Bueno, fíjate, Antonio David, cómo iba hace 20 años, No, no, que bueno, parecía un joder, hombre mayor. que yo Y veo ahora fotos parece mías. ¿cómo se llama? El Benjamin Button. Ahora es Sí, más va al joven. revés, va al revés, va al revés. Sí, sí, Pero sí. sí, pero o sea, tiene razón que es lo de las modas, porque yo veo fotos La de mi moda. madre, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y entre que estaba de moda el Oh, pelo rizado, cardado, claro, no sé pelo qué, yo veo las fotos rizado, de dónde vas. los pelos de tubo, los pantalones de tubo. O sea, no, Las no. Horrible. sombreras. Sí. La hombre. O se entera que le encanta Oye, Calimán. a mí me flipa, ya lo sabes tú. Si tuviera Y pasta, pero, tío, me compré ¿para una por qué no chaqueta en te. Navidades, ¿eh? Mírate las hombreras, ¿no? Sí, me encanta, tú ya sabes Que tú, no no, se que te las puede. quite, digo, que para estar Ah, aquí. no. Oye, Enrique, bueno. Caris es muy de los 80. Muy, demasiado. Me dice el Mucho. Axel, tío, estás enfermo, tío, me dice el otro día. Digo, hombre, ¿por qué? Nah, ¿por Estás qué? obsesionado, tío. Digo, déjame tranquilo, tío. O sea, solo subo vídeos y. Si tuviera pasta, te lo digo en serio, Enrique, ¿eh? Y ahora, si tuviera pasta, pero pasta, ¿eh? Pero pasta de. El armario sería exagerado. O sea, pantalones rosas, pantalones verde moco, bambas de Verde esas moco, buenas. ¿por Sí, qué? me da igual, tío, de El colorines rosa sí, había. el rosa te queda Sí, bien, tío, pero verde pero moco. flipa. Déjeme todo ese pedazo. pero nunca te vemos de rosa, siempre estás de blanco o negro. No, joder, pues yo soy ese rosa, madre mía. Me compré tres iguales porque todo el mundo dice, ay, el rosa te queda bien. Y me he tirado todo el invierno, que yo para mí que la gente ha pensado, este tío solo tiene ese jersey, porque me he tirado todos los directos con el jersey rosa. Pero verde moco no tienes otro, ¿no? No, no tengo, no tengo. Me he comprado un amarillo, que mira que está aquí. Lisardo, mil gracias por el bizum.
Mira. Esto sí que tiene mérito. Me ha hecho un Bizum sin tener el número del Bizum puesto. Porque Lizardo es la mejor persona que hay aquí. Qué crack, tío. Voy a cerrar todo esto, vale. Oye, pues qué lo crack. Primero de todo, buenas noches. Bueno, joder, con las noches. Buenas tardes. Con las noches. Buenas tardes a todos, Da igual, se entiende. Buenas tardes a todos, chicos. Somos aquí más de 400 personas. Bueno, ya estamos aquí con Enrique. Seguir a Enrique, que está nada ya de los 58, ¿no, Enrique? Hoy llego, seguro. Sí, ¿no? Y a Lanne también, seguir a Lanne, sí, que ya. Yo estoy a la vuelta de la esquina. Pero ahora vas otra vez a darle caña a los directos, coño, joder. Ahora. Sí, a ver si. Le da fuerte, sí. Y nada, chicos, bueno, vamos aquí. Bienvenidos a todos a Úndeme. Todo el mundo que le dé like, compartir el directo. Traemos varios temas, pero ya sabéis, vamos a hablar de los 80 y luego de Ana María Aldón. Y luego de la Lanne de joven y de Marta Riesgo. O sea, vamos hilando porque si no se hace pesado esto. De los haters nuevos de Alasne, ¿no? Sí, de los haters. Uy, cuidado, cuidado. Que se me multiplican. Sí. Alasne, ¿qué pasa? ¿Por qué se te multiplican? Yo no entiendo. La Alasne sabe lo que es, se parece, como la película de los Gremlins. Le echa agua a toda la gente esta y salen 200 por todos lados. O no le da de comer después de las 12 y salen también. Yo tengo un problema. Y es que hablo claro. Entonces, como hablo claro, pues hablando a la gente claro, le molesta. ¿Es lo que es? Eso sí, es verdad. No, es verdad, sí. Pero eso pasa mucho. Todo el que habla claro, al final. Crea incertidumbre, envidias y bueno, que quieran ser como tú, no sé. Yo creo que más que envidias es que hay veces que igual pues les dices las verdades y los egos se resienten un poquito, ¿no? Así es. Yo antes, cuando empecé en YouTube y tal, con la época famosa la Lanne se acuerda de Wimichu y tal, también me gustaba mucho hablar claro. Pero últimamente, en vez de hablar claro, hablo menos, que es mejor. Hablo menos. No es que hables menos, es que se te escucha muy bajo, como sí, debajo de la cama. Sí. Joder, ya ves tú, para que me hayas pasado el trofeo de tibio a mí, ya ves, ya tengo que estar haciéndolo mal estos meses, me cago en Dios. ¿Sabes de qué me acordé el otro día? ¿Tú te acuerdas de una parodia que hiciste de los chubasqueros de Auronplay? Sí. Cada día tengo más presente esa parodia, tío. Sí. Es verdad, sí, es buena esa. Tienes que empezar diciendo, en vez de ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal todo? Tienes que empezar diciendo ¿qué tal, tibios y tibias? ¿Qué tal todo? No, a mí que no me metan ahí con... No, pero sí que es verdad. Ahora fuera de broma, sí, yo entiendo a Lanne, al final... También a Lanne hace muchos años que la conozco ya, Ya nos están preguntando si vamos a hablar sobre lo de Alberto Mene. A ver, es un tema interesante y que gusta. Abrirlo. Yo, a mí me da igual. No me importa. De hecho, tengo aquí un audio que me acaba de llegar de él que ya luego escucharé, que es privado. Te digo una cosa y lo digo aquí. Aquí rápido, antes abro el melón yo. Yo he visto por fuera, cuando he llegado de currar, de gimnasio y tal, he visto lo que ha pasado. Vi ayer el pique que tuvo con Hablando Claro, con Daniel. Con Daniel, ¿no? Telecorazón, no sé. Telecorazón. Vale. Yo me pongo de parte de Albert. Porque yo he visto a Daniel, que yo no tengo nada contra él, porque ni él me nombra ni yo me nombra a él. Pero sé que si abro ese melón, pues esta noche, pues a lo mejor tendrá un vídeo yo, tendrá un vídeo Lanne y tendrá un vídeo tú. Entonces, pues no me gusta. Por eso muchas veces no abro melones por eso, tío. Pero que sí, que podemos comentarlo. Ya. Pues era uno de los motivos por el cual a lo mejor no me apetecía abrirlo. Pero claro, al final, a la gente lo que le interesa es lo que acaba de hablar Ver. Y ya no solamente, no hace falta ni mencionar a este hombre, sino más que nada para que la gente vea que conforme uno va creciendo o ha defendido una causa, eso no quita de que él siga siendo objetivo y que se le haya metido un fandom como se nos ha metido a nosotros. Y nuestros canales no son fandom, lo hemos explicado muchas veces. Nuestros canales no son fandom, simplemente que hemos apoyado una causa por injusticia. Y la gente, cuando han visto que hemos hecho una crítica a Antonio David, ya como que, pero ¿qué estás hablando? Ya te has ido para el otro lado. No, me he ido para ningún lado. Yo sigo en el mismo lado y defendiendo la injusticia. Y si ahora Antonio David hace algo mal, se criticará. Si hace algo bien, se dirá también que lo ha hecho bien. Lo que pasa es que si tú ahora mismo, Alasne, tú, el Javi o el Albert, criticas algo a Antonio David, pues le das fuerza a la otra parte. Lo dije yo tenía razón, soy tonto, pero es que no engañado. Ellos creen eso. Ellos creen sí, no. Es que ellos, en su mundo de luz y color, ellos pueden pensar lo que quieran. La historia no va por ahí, en absoluto. O sea, como bien está diciendo Enrique,
nosotros estábamos defendiendo esa injusticia. Y esa injusticia la vamos a seguir defendiendo. Otra cosa es que haya ciertas actitudes que no tienen nada que ver con esa injusticia, que no nos gusten o que nos parezcan criticables, y si nos estamos o llevamos un año vanagloriándonos, por decirlo de alguna manera, de que estábamos defendiendo una injusticia, de que íbamos a intentar ser lo más objetivos e imparciales posibles, chicos, si vemos algo que no nos gusta, no nos queda de otra que decirlo. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, es que Albert lo ha explicado muy claro. Lizardo, ya me ha llegado, muchas gracias, tío. Yo lo único que digo para este tema, sobre todo lo digo por la parte, pues Daniel, que es cabeza, ¿no?, de visible de los Fucsia y tal, lleva defendiendo su causa a él. Bueno, lo único visible. Que digo que bueno, sí, pero bueno, que es de los que... No, que no es por la gorra. No, sí. Visible. Sí. No, pero que yo digo que para mí, hablo por mi boca, que lo he dicho contigo, Enrique, y en los directos, que si ellos esperan, por ejemplo, mi canal o el canal de mis compañeros, como que nos pongamos en contra de Antonio David y destrozarlo, que se van a comer una Loli, mierda. Loli, vaya la que has liado. Loli, guapa. No me habla Loli. Aquí queréis abrir muchos melones hoy. A mí dejarme. A Loli ya le pasaré la receta del abogado porque... Escúchame. Hoy hay ganas de salseo, ¿eh? Sí, que escúchame que yo me tiraba mucho tiempo yendo al psicólogo para que el caris de antes no saliera. Déjame tranquilo, que estoy muy tranquilo, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Bueno. No, a ver, respecto al tema de Albert y sin que... A ver, sé lo que va a decir algunas personas, pero me da igual, sinceramente. Lo he dicho desde el minuto uno y a cada día que pasa, cada vídeo que hace y cada comportamiento que tiene, más me reafirmo. Me parece un profesional de los pies a la cabeza. Me parece que ha dado una lección de saber estar, de profesionalidad, de objetividad y de que dice las cosas claras como son. Y, o sea, creo que muchos periodistas, pero muchos, deberían de aprender de la forma de hacer que tiene Albert. ¿Que quieren criticarlo porque como no tienen argumentos, critican con absurdeces? Que critiquen. Es que no tienen de dónde rascar, porque él día a día durante... A ver, que lo lleva haciendo muchos años, muchísimos. Pero aquí en YouTube, durante los meses que lleva, día a día ha demostrado su buen hacer. Ahora, también te digo... Que digan lo que quieran. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Crítica no, opinión o consejo que le van a salir 200.000 Daniel. A medida que crece, le van a salir muchos Danieles. Sí, eso tiene que saberlo Albert, porque Albert también está en una burbuja, porque al final Albert es de los que tiene más visitas, periodista. Yo soy de los que más veo a Albert, o sea, a mí me gusta mucho ver a Albert y me cae súper bien. Encima tiene el mismo apellido que mi padre, que todos vosotros mucho Albert Dumena, que Albert Dumena, no sabéis ni pronunciar su apellido. Venga, hombre, que soy el único que sabe pronunciar su apellido. Soy vasca, cari. No, pero que me da que eso sí, que Albert, que van a salir gente a hacerle daño y todo el rollo, ¿sabes? Que sí, no, a ver, pero eso se lo he dicho, o sea, por estadística. Claro. A más crezcas, más haters te van a aparecer. Y como eres una figura visible o un referente, te van a ir a atacar. Eso pero es así. ¿Sabes una cosa así que ha hecho muy buena Albert para mí? Que para mí es echar mi piedra sobre mi tejado, lo que voy a decir, porque dices esto y luego estás aquí con Enrique y con Alane. Pero ha hecho una cosa muy buena de ir a su bola. Sí. Para mí ha hecho una cosa buena de decir, pues voy a mi bola y ya está. ¿Sabes? O sea, me llevo bien con Javi, me llevo bien con Alane. Alane hizo un directo con él, que nadie ha conseguido hacer un directo con Albert. Creo que eso lo ha hecho, bueno, desde la última etapa, solo Alane. Pero yo me quedé al límite. No, hombre, yo lo entendí. Lleva Enrique esperando 3 meses que le conteste a Albert. Pero de todas maneras, me ha dicho que si algún día lo hiciera, pero vosotros, o sea, nosotros que somos de hacer colaboraciones y juntarnos, pero yo entiendo que Albert quiera ir solo y va a su bola. Y si la caga él, dará explicaciones él. Y si lo hace bien, y escucha, y se lo llega a recomendar. Digo, tío, si lo haces bien, es decir, que si vas solo vas a tener menos problemas. Claro. Pero es cierto que si vas a colaborar con alguien, colabora con Enrique García. Eso sí. Ahí está. Sí, no, sí, a ver, conmigo lo hizo, pero porque las historias y los piques así más fuertes entre youtubers empezaron a posteriori. Entonces yo creo que claro, ahí fue cuando dijo, donde él cortó. Hasta aquí. Claro, claro. No sé si quiso ver involucrado. Fue aquello de... Pero bien, ¿eh? El tema de Diego Arrabal, ¿no? Sí, le agradezco muchísimo que viniese a mi canal, porque además yo soy el canal más pequeñito de todos y para mí un honor, claro.
Dice por aquí, sí. Mucho dices del apellido de Albert, Karimán, pero yo aún no te he escuchado ninguno decir bien el nombre de Alazne. Alazne. No. ¿Cómo es? Alazne. Sí. Alazne, ¿eh? No, pero. Ahora la... Nerea, tu apellido no lo voy a decir. También escucha, pero es por la barba que no pronuncia bien, no claro, entendéis. Me, esta gente... No, pero bueno, que Albert es el más listo de todos. Es verdad. Sí. La verdad. Bueno, ver, pero no le exime al ver al final, como estamos viendo, no le exime de las críticas. Es decir, no por el hecho de colaborar con compañeros te van a meter en más salseo, porque nosotros, mientras que no hablemos de otros youtubers y estemos hablando del cotilleo, es lo mismo estar solo que acompañado, realmente. No, ya, yo creo que lo que le ha molestado no ha sido la crítica como tal, porque críticas se le han hecho otras, ¿vale? O sea, ha habido gente que le ha hecho críticas o comentarios con los que no ha estado de acuerdo. Pero es que en el artículo, bueno, artículo X, que ha escrito la chica esta sobre la que ha hecho el vídeo, varias de las cosas que estaba diciendo era mentira. Entonces, lo que le ha enfadado realmente no es que se le haga una crítica, sino que estás diciendo mentiras sobre mí y haciendo acusaciones tan feas como que estoy defendiendo una violencia de género o defendiendo una violencia vicaria. Eso no te lo voy a consentir. Y es que me parece lógico, porque son acusaciones muy feas, tío. Sí, sí, total. Oye, gracias a Lizardo, que me ha mandado un bizum. A ver, eso al final... yo, anteriormente a meterme en todo esto del tema del corazón y de Antonio David y tal... Yo en Twitter llevaba tiempo ya con el tema de las presunciones de inocencia, de el feminismo actual mal enfocado, etcétera, etcétera. Y yo en Twitter he leído auténticas barbaridades que me estaban contestando. O sea, yo por el simple hecho de defender una presunción de inocencia, a mí me han catalogado automáticamente de machista, de... bueno, me han deseado lo peor que se le puede desear a una mujer, lo peor. Es que, y es que lo más curioso es que somos totalmente contrarios a machista, creo yo, pero bueno, ya ves. La gente ha relacionado que defendamos a un hombre que lo tenía, según la justicia, todo de su lado, como te posicionas al lado del hombre, pues eres un machista, y no es así. En este caso, según dice la justicia, es lo que hay, de que él no ha maltratado a su exmujer. En otros casos, pues evidentemente no se pueden comparar los casos, porque otro caso que si haya sido así, pues evidentemente estaré con la mujer. Pero vamos, de todas, todas, ¿no? Ahí está. ¿Está claro? Qué bueno, que bien hemos ido. O sea, no tenemos que tocar hoy el tema ni de Albert ni de Antonio David, y ya hemos roto todas las caletas. Está perfecto. Esto es maravilloso, por favor. Yo no sé para qué hacemos escaleta antes de entrar, sinceramente. ¿Para qué vamos a hacer? Si pero es que me has puesto esa música de fondo y como que me estás haciendo masaje en las orejas. Escúchame, dices tú, a mí la música no me gusta y tal. Pues te jodes porque te vas a descargar este directo. Mañana lo vas a resubir y vas a tener en tu canal un directo con música. Es verdad. Ah, claro. No, pero es que la semana que viene le pongo música, que al final me gusta. Claro. No, a mí me relaja, tío. Me mola el rollazo de esta canción. No, sí, ¿sabes cómo se llama esta canción, tío? Mira cómo se llama, me quedé flipando. Manejo de la noche. Tú mira a ver si no tiene copyright. Pero que es una función nueva que han puesto. En StreamYard, es que yo, Alane, como estoy con Axel, y él hace podcast por un lado y tal, compremos el... Sí, pero compremos el más grande, vale 50 pavos, me parece. Ah, vale. Claro, yo no sé, a lo mejor en el tuyo también hay, pero hay una cosa que pone música de fondo y te vienen 10 canciones y la pones en bucle. Pero claro. ¿Y cómo se llama esa? ¿Cómo se llama la de ahora? Manejo de la noche. No, es para no ponerla. Pues joder, tío, pero pues la que está más guay, Manejo de la noche. Oye, pues escúchame, a ver qué pasa aquí. Vamos a seguir aquí hablando. A ver, ¿qué pasa aquí? Albert Dumena, que aquí los tres, todo nuestro apoyo. Sí, que te apoyamos, Te entendemos. Hemos pasado por lo mismo. Conforme vayamos creciendo, nos seguirá pasando lo que decía Lanne antes, ¿no? Que conforme vayamos creciendo tendremos más haters. Ella por ahora solamente tiene uno, es nueva, pero bueno, ahí va. Lo que pasa es que lo que ha dicho a. ¿Quién le ha dicho eso de si te juntas con gente el tema? Ya, pero el problema es que a lo mejor, por ejemplo, a Lanne, ¿no? Que le ha salido ahora un grano nuevo, ¿no? Haciéndole vídeos. Que el problema es que ese grano ve que está conmigo y de risa. Y entonces dice, por Karimán es malo igual que la Alane. Y ese es el problema.
Claro, sí. Enrique. Por eso Alan, por eso no, y eso es verdad. Mira, vosotros, que yo no quiero saber nada de vosotros, y eso es verdad, y te voy a decir el porqué. Hoy mismo me han dejado un comentario en YouTube diciéndome, me desuscribo de tu canal porque Javi ha hecho una cosa que no me ha gustado y me he desuscrito del suyo, y tú, como eres su amiga, pues me desuscribo del tuyo también. Hasta luego. Es que eso, mira, te digo una cosa, eso es una cosa de verdad. No entiendo. Absurdo, tío, que no se, que no se enfade la gente porque yo no voy a... Pero a mí eso me da una rabia, tío, que flipas, de verdad. Porque yo entiendo, o sea, mira, yo el otro día, el undeme que hicimos, me supo mal porque hubo gente en los comentarios que puso me gusta Enrique y Karimán, pero no me gusta la Pepa. Y lo ponen en comentarios, ¿vale? Vale, yo te respeto. Pero primero que no me gusta, ¿no? Porque te puede ahorrar, ¿no? De decir, bueno, buen directo y ya está. Vale, pues. Sí. Evidentemente, si está esperando que aplaudamos eso, claro, a mí, o sea, a mí casi prefiero que no hagas. No, casi no. Prefiero que no hagas el comentario a que critique a la persona que yo he traído. Yo sí me gusta mucho Karimán, digo, me ahorro eso, ¿no? Porque tampoco. Pero bueno, pero aparte de eso es su opinión, hay que respetarlo. Pero luego ya decir que si yo me junto con Alande y el Karimán no me gusta, pues pues ya no sigo Alande tampoco. Bueno, pero eso me pasa a mí, ¿no? Ah, pero tío, pero joder, pero tú tienes que separar. O sea, yo entiendo que haya gente aquí en el chat que dice no me gusta Javi Oliveira o no me gusta Hablando Claro, pero si mañana yo estoy con Javi Oliveira de risa, ya te dejo de gustar y te dejo de hacer risa yo. ¿Me entiendes? Al final, tío, no pasa nada. Escúchame, joder. Lo mejor hace lo que nos dé la gana y mira, que cada uno decida lo que quiera, tío. Lo mejor, exacto, pero yo siempre digo que el público vaya donde esté a gusto, tío, ya está, ya tío. Está. Ya está. No, que hoy no está a gusto porque estoy yo. Bueno, otro día que no estoy yo. A mí me dice gente. Lo ven. Enrique, ya me dice gente. No, es que contigo me río y con Juanjus, me da más tranquilidad. Me parece perfecto. Te ríes conmigo, con el otro te cuenta las cosas más pues me parece increíble, pues. Pero que cada uno vaya donde quiera. Cada uno tenemos algo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo parto de la base de que no se puede gustar a todo el mundo, ni pretendo gustar a todo el mundo. O sea, claro. Yo no estoy aquí para gustar a todo el mundo, porque habrá gente a la que le guste mi forma de ser y habrá gente que diga, pues mira, no me gusta porque eres demasiado directa, demasiado brusca, tal. Y lo entiendo, y no pasa absolutamente nada. Ahora, yo lo que no voy a hacer es ni hablar ni actuar en función de lo que la gente quiera, porque no sería yo. Claro. Entonces, si hay gente que no le gusta cómo hago las cosas o con quién me llevo bien, ya está, no me veas, no pasa absolutamente nada. Pero Alane, pero esta última semana, por ejemplo, esta última semana... Que yo he leído, porque las cosas como son. Hay gente que estaba decepcionada con Antonio Navía, ha salido el rumor, ¿no? Estás decepcionado, ¿no? Y hay canales de YouTube que, bueno, no vamos a decir nombre, ¿no? Pero yo, claro, o sea, yo podría haber llevado la corriente que han llevado mis colegas, ¿no? De decir, vale, pues todos mis compañeros están decepcionados. Pues yo he dicho en directo, a mí yo no estoy decepcionado porque a mí no me debe nada, ¿sabes? O sea, al final yo lo tengo clarísimo. Te decepciona del que esperas algo. Yo no esperaba nada de Antonio David, nunca. O sea, nunca, porque no he hablado con él en privado, nunca. Ahora, entiendo, sí que entiendo la gente, pues que ha tenido una relación de colegueo, de llamadas, que luego te sienta mal. Pero yo, como no la he tenido, es que son cosas distintas, claro. Es que tú has vivido una cosa y nosotros hemos vivido otra. Claro, pero ¿sabes cuál fue el problema que tuviste? A mí me pasa como Caris. Yo no puedo sentir decepción porque a mí me decepciona una persona a la que aprecio o con la que he tenido trato. Gracias, Lizardo, guapo. Yo no puedo decir que me sienta decepcionada. Ahora, sí que no me han gustado ciertas actitudes. De ahí a decepción. Claro, no, pero... Hombre, claro, pero... tanto como decepción tampoco. A ver si me entiende, que yo es lo que he dicho en el vídeo de Albert Domene. Yo cuando cierro me olvido de todo, ¿sabes? Pero, claro, sí entiendo la decepción de Javi, por ejemplo, sí la entiendo. No, hombre, ahí estamos hablando cosas mayores porque ahí tenían mucha confianza, muchas horas habladas. ¿Pero por qué? Porque cuando se cerraba el internet, ellos tenían una relación. Claro, claro. Yo no la he tenido. Y escúchame, amigo, ¿no? Entonces, al final... Sí, pero escúchame. Cuando veis una cosa y ve otra, dije, tío, una vez, vale, dos, tres, luego está a punto de ir a Madrid y al final era mentira. Pues, entiendo que le moleste, ¿no? Pero escúchame, pero volvemos a lo que dice Alane. O sea, podemos decepcionarnos con actitudes de yo hubiera hecho esto. Hombre, yo creo que aquí ha patinado Antonio David. Pero decepción de que me duela, de... No, me suda los cojones. Es como muchas veces cuando hay gente que me dice... Que lo dije la otra vez en un directo. Diego Arrabal. Es que... Compañeros míos, ¿no? Y en comentarios. Diego Arrabal te va a pegar una patada. ¿A mí me va a pegar una patada Diego Arrabal?
Es que yo me siento a comer con él o tomo café o me paga la factura de la luz a mí este tío. Tenemos un trato cordial, pero, o sea, ni él hace por llamarme cómo estoy, ni yo tampoco, pero porque yo soy muy consciente de que no es mi amigo, es una persona que hemos tenido aprecio en un momento dado y seguimos teniendo aprecio. Ciertas colaboraciones, te llevas bien y ya está. Pero mi pregunta es que si mañana Diego Arrabal hace un directo con Alazne o con Enrique, yo no me siento dolido en el sofá. ¿Por qué no cuenta conmigo? Si yo soy su amigo, si... ¿me entiendes? A mí me suda los huevos. Pero igual que Enrique, igual que Diego Arrabal, si mañana yo estoy con Javi de risa, pues no se puede enfadar y decir, joder, con el pique que he tenido yo con Javi del coche y ahora con él, ¿me entiendes? O sea, no, por eso te digo que todos estos que han entrado a la farándula, como dicen, yo no les debo nada ni ellos me deben nada a mí. Yo simplemente opino y punto. Yo soy consciente, por ejemplo, que tú te llevas bien con Diego Arrabal. Si tú vas a hacer un directo con él o 20, yo, ¿sabes? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Faltaba, o sea, perfectamente, faltaría más. O sea, yo sé lo que yo haría. Claro, yo como amigo... Pero aquí también confundimos que lo que nosotros hagamos no significa que tenga que hacerlo los demás. No. A lo que te voy. Yo ahora mismo puedo decir, Diego, súbete. Ahora, la semana pasada yo critiqué que Diego me pareció horroroso lo de la matrícula. Ya me queda a gusto, he hecho un directo, he dicho, me parece horroroso la matrícula, pero a partir de ahí... Caris, que tú puedes colaborar con quien te dé la gana. ¿Entiendes? No, yo solamente colaboro con Enrique. Y yo no te voy a decir, no colabores con Diego, por ejemplo. O Enrique, no colabores con Juanjo. Si te diría yo personalmente, hay con ciertas personas con las que no quiero colaborar. Pero con esas mismas personas que yo no quiera colaborar, no quiere decir que no puedas hacerlo tú. Faltaba más. Exacto. Es como Enrique el otro día que hace un directo con Juanjo. Me parece perfecto, tío, si se van bien, colega. O sea, yo me voy a mosquear con Enrique es mi colega. Hay momentos para todos. ¿Por qué? Pero yo estoy contigo, que yo quiero estar con gente con la que te gusto. Es lo que te digo. Yo como amigo tuyo y como amigo de Alanne, yo quiero que os vaya bien. Si yo cuando te vi con Albert, a Alanne dije, ostras, lo que ha conseguido, ¿no? Porque... A ver, yo me considero mediano o pequeño, pero ostras, es que me encantaría colaborar con él. Oye, espera, perdón, Enrique, que he dicho yo, mis amigos solo son Enrique y Alanne. Y dice Pilar, no colaborarás con Javi, con Oliveira. No, es que esta semana he hablado con Javi para hacer un directo en su canal con él. O sea, que lo he dicho de broma porque estamos aquí nosotros dos. Exacto. Mis amigos de confianza son ellos dos. Ave Nocturna, que la verdad me lo paso pipa con Ave Nocturna las veces que coincido con ella, y con Javi Oliveira. Y luego con Hablando Claro, pero es que con Hablando Claro solo coincidí una vez. No, no he coincidido más. Con Amparo, o sea, sí que la he visto a ella en varios directos, pero creo que no coincidió nunca con ella. Claro. Pero se la ve buena gente. Yo lo poco que he visto se la ve buena gente. Sí, buenísima. Sí. Que no me acuerdo por dónde iba, pero que la cuestión... ¿Qué te estaba diciendo, tío? Es que se me ha ido. Mira, yo, si me dejáis, he visto un comentario que me parece la actitud más inteligente. A ver si lo encuentro. Este. Yo reconozco que Alaz no me termina de cuajar, pero la respeto, no me meto con ella, simplemente no la veo y ya está. Esa es la actitud. Claro. O sea... Es lo que decía antes, yo soy consciente de que mi forma de ser o de expresarme puede no gustar a todo el mundo. No entres a verme y ya está, si no pasa nada. No, así de claro. Lo que no tiene sentido es que no te guste alguien y entres, te tragues su vídeo, su directo y le dejes un comentario. Pero, escúchame, eso es lo que no tiene sentido. Pero mira lo que dice aquí Paula Peñas, por ejemplo, que lleva tiempo en el canal. Que yo soy miembro del canal de Karimán y el día que hago un directo con Diego Arrabal, pues no veo si directo, pero al día siguiente seguiré siendo miembro, ya está. Mira, te digo una cosa, muchas veces a veces estamos así en plan zen, pero ojalá que esto de verdad se atribuyera y fuera real, que siempre estuviéramos guay, tranquilos, ¿sabes? Eso no va a ocurrir, Cari. Dice aquí, perdona, Calur, sí. Todos tenemos enemigos y hay enemigos que no los juntamos porque no hay química entre ellos. Amigos, eso. pero respetar la libertad es entender a la gente se mueve con quien conecta sin imponer a los otros. Pues totalmente, Calur. Muchas gracias por ese superchat, amigo mío. Bueno, da igual, ya está. Yo sé con quién voy a hacer directo y con quién no, ya está. No pasa nada, Enrique.
Enrique, tú eres un cabrón, tú te llevas bien con todo el mundo, yo no sé cómo lo haces, tío, tú haces directamente. No, también, bueno. De hecho, Caris y yo, a ver, es mentira, Caris y yo no nos llevamos, por eso hoy vamos a hacer doblete juntos. Doblete, tío, esta noche estamos en un directo de misterio, loco. Qué bueno. De fantasma, cuidado, ¿eh? Bueno, vamos aquí, ya está, ya hemos hecho aquí, hemos abierto un montón de melones, ya verás tú mañana, tío. Joder. Sí, bueno, lo que te decía, que aunque a mí no me pueda caer o dejar de caer bien algún compañero, pero si yo te veo que tú, que es bueno para tu canal y para ti, y tú lo pasas bien, yo pensando en ti como compañero y amigo, yo de puta madre, ¿no? Está claro. Dice aquí, ole mi gordito, mi flaquita del guapo, no había cogido el chiste, Caris, me había extrañado, mi gordito, Florino, no pierdas peso que perderás el humor. Deja, prefiero volverme malo y no tener gracia. Y ser un poco más tibio. Lo que tiene prohibido es afeitarse la barba. Sí, la barba no me la voy a quitar nunca. Bueno, cuando tenga la placa. Es que No. Bueno, depende. Eso es si llegas en un tiempo récord. Ahora, si va a llegar dentro de un año, pues eso es asumible, claro. Sí. Bueno, eso que estaba diciendo, vamos a tocar otro tema, ya que hemos abierto el melón ese de Albert y el de la gorra 2.0. Venga, sigue el de melón, que estamos en racha. Claro. Abre la sandía. No, que me pareció ayer estuve yo haciendo un directo de este tema, supongo que lo llevaréis vosotros en vuestro canal, no sé si Alan le ha tocado, pero Enrique sí. Enrique, ayer estaba yo en directo, te lo juro, Enrique, me saltaron dos notificaciones tuyas en directo. O sea, hice así, Enrique, digo, mirad esto, Enrique subió vídeo. Y al rato, Enrique ha subido. Digo, me cago en Dios. Digo, este tío, ¿qué pasa? Que sube 20 vídeos al día, el desgracia este. Me cago en Dios, qué pesado es, tío, ¿eh? Aquí hay un superchat, tengo que leerlo, ¿vale? Silvia, que bueno, yo le tengo mucho cariño porque me apoya un montón. Y dice, yo dejé al canal de Javi por la falta de respeto. Bueno, es su opinión, hay que respetarlo, opinión, claro. Sí. Es su opinión. Le pasa que es muy directo, que cuando se enfada cuando alguien le hace un comentario fuera de lugar totalmente absurdo, que pasa, ¿no? En plan, Javi, es que te crees el mejor. Y él, entiendo, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Pero, Ramona, no sé qué haces aquí, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Es decir, que vale, que yo a lo mejor actúo de otra manera y en vez de decirle eso se lo digo de otra manera, ¿no? Digo, a ver... Mira, yo tengo una Pepita, cosa, yo... Pepita, yo tengo... ¿qué haces aquí viéndome, no? Y la baneo y me callo. Pero cada uno es como es, tiene el carácter que tiene, pero que yo lo veo normal. Yo podría tener 100.000 suscriptores y no me cagaran Dios que en cada directo 20 veces. Porque yo hay un sector católico que entonces, me sigue y estoy todo el día cagándome en Dios y se van. Pero bueno, tienes a los protestantes, no pasa nada. Sí, pero te digo. No, pero bueno, que Silvia, muchas gracias por ese superchat y es su opinión, tío. Era seguidora de él y dice, me voy porque ha notado que eran faltas. Ya está. Sí, a ver, tiene su opinión y punto, ya está. Mientras no hace falta el respeto, todas las opiniones son aceptables. Ahí está, sí. Vale, el tema este, vamos rápido a tocarlo, el tema de María Aldón, ¿vale? Que la habéis tocado en vuestros canales, Alan no lo sé, pero Enrique ha subido como... Alan no, porque ha estado dos semanas de tarde y... Bueno, no, tú tranquilo, nada. Que esas dos semanas ya la toca Enrique, que ha subido como 25 vídeos de Aldón. Tú no sufras por eso. Que si habéis visto lo que ha pasado, que entró Ortega Cano. Sí. Y me chocó mucho el tema de las pastillas, que es una cosa, ¿vale? Que no sé si eso es que tiene algún problema, algún trastorno o alguna enfermedad mental o algo, y por eso el marido da a entender como está como revolucionada en el plato y contando demasiado de mi casa porque no se toma la medicación. A ver, eso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que aquí creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Una, que el comentario ese, que es en realidad a lo que más importancia se le ha dado de toda la conversación... Me imagino que ella puede ser que esté tomando algo porque no es la primera vez que comenta que ha pasado por situaciones difíciles y que ha tenido ansiedad y depresiones y tal. Entonces, puede ser que esté relacionado con eso. Pero, antes de que os centréis en eso, que es a lo que más bombo le está dando todo el mundo, a mí me hizo mucha gracia dos comentarios que hizo, uno de ellos alabando a Telecinco, diciendo que le encanta a Telecinco, y otro... Que dijo también lo contrario. Sí, claro, que están hablando, o sea, que se están metiendo en ciertos temas, que están hablando de ellos... Es que solamente habléis de polémica y sobre mí, no sé qué. Es que es ella... La que está hablando de cosas en televisión. Ha sido ella la que ha abierto el melón. Sí, ha sido ella la que ha abierto el tema.
Es que si no, que parece ser que no va a haber segunda parte de la docuserie, Ortega Cano a lo mejor no se habla más de él nunca. Si dicen, no aquí, por ella. Dicen aquí Estrella que está viendo que hay como una especie de acoso de los youtubers hacia Ana María Aldón. Bueno, no es que yo creo que no haya todo acoso. O sea, yo creo que, no, es que se le ha visto el plumero opinar, de siempre. O sea, que la tía quería... Yo he sido el primero que la defendí la primera semana cuando la vi. La segunda, dije que no, que quizá yo lo hubiera hecho por privado, pero puedo entender a lo mejor algunas cosas. Y ya fue conforme fueron pasando la semana, y sobre todo lo de la revista, evidentemente, es criticable. Una persona pública que está haciendo unas declaraciones, y para eso estamos, ¿no? Para criticar las cosas que se hacen, tanto bien como mal, para bien o para mal. En este caso, si no coincidimos con alguna de vuestras opiniones, no significa que estemos haciendo acoso. Ah, cuando criticamos aquí con Nández no hay acoso. Pero cuando criticamos a alguien que nos gusta, sí hay acoso. Yo creo que la palabra acoso es muy fuerte. Pero la pregunta es... Realmente lo que he dicho de esa mujer, o sea, ya no voy a entrar en los dimes y diretes de todo lo que se ha dicho de ella, de que se quedó embarazada los 3 meses de conocer, o sea, ya no te voy a ir a todo eso. Simplemente que su actitud me parece súper incongruente, porque te estás quejando de que se esté hablando de ti o de tu matrimonio o de tus cosas privadas cuando eres tú personalmente la que las estás exponiendo en un programa de televisión y en una revista. Entonces, no tiene ningún sentido que tú personalmente estés diciendo cosas súper íntimas de tu relación de pareja, que me parece que un plato de televisión no es el sitio donde exponerlas, sino en casa, en privado, con tu marido, y que luego te ofendas porque se hable de ti o de esas declaraciones que has hecho. Es que no tiene sentido, me parece una incongruencia absoluta lo de esa mujer. Bueno, yo lo dije ayer en directo, aunque suene feo, yo es que soy lo que luego, pero me hizo gracia porque dije todo lo que dije y después aparece el sobrino y habló lo que yo había dicho. Digo, coño, joder, el sobrino, parece que ha hablado con él por privado y me ha contado todo, ¿no? O sea, yo creo que al final es la persona que fue buscando lo que fue buscando, la ha encontrado. Vale, dice Estrella ahora, si Ortega hubiese hablado antes, esto no llega donde ha llegado. Hubiera llegado igual. Pero es que la que tendría que haber hablado en privado es Ana María Aldón. Y, escúchame. Y si hablando por privado ella no lo soluciona, pues ella tiene un cartucho, el último, digamos, de ostras, lo voy a hacer público. Pero primero yo hubiera gastado el cartucho más sensible, que es el de la privacidad, el de hablarlo por privado. Pero Enrique, ella ha marcado los tempos, ha soltado pildoritas y pullitas, y ahora al que ha dejado mal es a Ortega Cano. Entonces ella quiere hacerse la víctima para no romper esta relación. Os doy mi radiografía, ¿vale? Están más listas. No, plomo, eso lo sé yo, que no cobran privado. Os voy a dar mi radiografía de cómo he visto yo a Ana María Aldón. Tú más listo. La primera semana, súper nerviosa. Incertidumbre a tope. No sabía por dónde le iba a salir esto. Porque esto lo está haciendo porque se le ocurrió a ella. Voy a tirar por aquí a ver cómo me sale la jugada. Súper nerviosa. La segunda semana, ya súper, súper arreglada, con la cabeza bien alta, muy linda, muy tranquila y muy segura de sí misma, porque ha recibido apoyo de todo el mundo, de sus compañeros, de Emma García, de Raúl Prieto, de las redes sociales, y dice, claro, se sentía grande. Y ya empieza a ver que oye, que le pagan más por ir contando sus cosas privadas, que le están llamando para exclusiva, queda una exclusiva, y ya llega un punto que dice, oye, ¿qué hago yo aquí? Si está el señor en el butacón y yo que tengo ganas de ir a la feria, y él no, ¿qué hago yo aquí? Pues ya me estoy manejando yo sola. O sea, que yo pensaba que no, y ya me estoy manejando yo sola. Yo ya puedo vivir de esto, o sea, ya he visto que me llaman, que yo creo que ya puedo vivir yo sola. O sea, y si te separas, más... Más, ¿no? Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento. Pero, y yo creo que la ruptura está cercana. Pero por supuesto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, me pongo, dejando un momento aparte, el conflicto familiar. O sea, ya te hablo de tema relación de pareja, ¿vale? Que ninguno, a ver, al final cada pareja es un mundo, que tampoco se puede, pero yo,
si me tienes que decir algo como pareja, de algo que no te gusta, de una actitud que... Gracias, besito, Guadalupe. Guadalupe. De algo que no me guste, de un problema interno que tenemos en la pareja, si en lugar de sentarte conmigo te veo en un plato de televisión diciéndoselo a toda España antes que a mí, yo alucino pipinillos. Hombre, por supuesto. Y de la misma, cuando llegues a casa te monto un pitote que no veas. Bueno, sí, pero escúchame una cosa, pero te digo que esto viene ya desde el principio, Enrique, desde que le echó el ojo. Si se quedó embarazada a los 2 meses. Ya esta ya lo tenía todo el plan. Tenía un plan estudiado. Sí, y ahora claro, que se ve fuerte, como tú has dicho, el Raúl Prieto, le comen la cabeza a esta gente. Porque claro, estos son anormales todos estos. Tú, venga, vamos a hablar de esto y así le echamos mierda a Ortega Cano, tal. Y esto le van dando más pasta cada semana, revistas, tal. Y se vienen arriba y se piensan que están endeoseados. Imagínate, ¿no? Que estabas en una frutería con todo mi respeto, ¿sí? Y ahora de repente te ve que hueles a limpio, ¿sí? Que estás en Madrid, en restaurante, con compañeros de alto standing. Chamel, los fruteros huelen bien, ¿eh? Que huelen a naranja y a melocotón, cabrón. Sí, no, yo no he dicho huelan mal, tío. Vale, ahora me sacan el tío. No, era frutero y ahora de repente te das cuenta que hueles bien. A ver, de todas maneras... Bueno, no es lo mismo estar trabajando sentadito con la ropa y con el perfume de recién echado, ¿no? A ver, de todas maneras, Ortega... La maquilladora. Yo creo que está en un momento de su vida que quiere tranquilidad, que no quiere... Sí, pero... A ver, y también... A ver cómo lo explico sin que se malinterpreten. Cuidado que la va a liar, ¿eh? No. O sea, es que no quiero que me malinterpreten. Hay mucha gente mayor, ¿vale?, que ya no están bien en su matrimonio o las cosas no son... No quiere perder su asistenta, es lo que vas a decir. No. Cuidado. No, hombre, como para cuidarla, me refiero. A ver, pero les cuesta dar el paso de separarse porque no se quieren de repente encontrarse solos. O sea, cuanto más mayores somos en general, más nos cuestan los cambios porque no nos gusta... empezar de cero. ¿Me entiendes? Él no va a tomar el paso de separarse. No quiere perder esa protección que tiene con ella, me imagino, ¿no? La ayuda a las cosas, la ayuda emocionalmente. La compañía, claro. Por eso digo emocionalmente, por la compañía, por estar con alguien. Y ahora, verse solo con esa edad y estando en mala situación física, evidentemente... Entiendo que él, para él ahora no sea el momento, incluso aunque quisiera separarse. Que... Mira qué foto, maravillosa, no sé, por favor. Mira qué maravilla de foto. ¿Pero eso cuándo fue? Esta la han subido por Twitter. Madre mía, las cornadas que tiene, tío. Eso te iba a decir, hostia, lleva unas cuantas. Bueno, cornada, te enseño yo mi barriga, estoy igual de la estría. O sea que tampoco. Pero eso no son estrías, claro, son cornadas. Pero escúchame, Enrique, tú que ya eres mayor, que vas para los 40, ¿tiene tinte o no? No. No, que va. Natural. Vale. Que va. Pero no se da cuenta del pedazo de contraste que hace el ponerse. Me cago en la mano, me quedan 4 para los 40. Ah, vale, perdona, es que no me acordaba. Dime. No, que aquí la vieja soy yo, aunque no lo parezca. No. Sí, de los tres, la vieja... Bueno, de todos los canales de salseo, yo soy el más niño, ¿eh? Aunque no lo parezca, sí. No lo parezca, pero sí es más joven. Sí, cierto. Dile, Alane. No, que digo que físicamente hay mucho contraste en el no tener cejas apenas, sí, lo dijeron, con el pelo tan negro. O sea, claro, hace que todavía se note más el tema de las cejas. Pero ponerse el pelo tan oscuro. Yo a la radiografía que ha dicho Enrique, estoy con él, pero es que aparte veo más. O sea, yo creo que la Aldón, aparte de que tiene trazado el plan y ahora mismo se siente diva, y dice: a mí este no me interesa, este hombre ya no, ya, vamos, ya tengo todo lo que te necesitaba. Creo que va a ser la típica de estas malas que se va a sentar a contar, pero mandanga de la familia, ¿eh? Es hombre, que me la veo, tiempo al tiempo. Manera, acordar, lo está haciendo ya sin haber. No, pero ya empezará a opinar de Antonio David, sí, ya, de Rocío Carrasco, sí, de la docuserie, bombón. ¿Sí, ya sí, ya pero no, pero con titulares gordos, porque él puede contar, no, ella puede contar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, puede contar. Ortega Cano me decía que Rocío Carrasco,
un ejemplo, le robaba dinero. Le robaba dinero a él cuando era niña. Puede contar barbaridades de cosas que le haya cortado Ortega Cano en confianza. O Gloria Camila. Gloria Camila no me ha querido nunca. Era más mala, maltrataba a su padre. Lo que se puede decir burradas en una revista. Claro, y a ver, yo creo que las razones principales por las que no se separa, yo creo que es el tema eso de no volver a empezar de cero, de no encontrarse solo y el hijo. Claro, claro, claro. Porque hoy en día, con las leyes que tenemos, que los hijos son de sus madres, únicamente de sus madres, por lo visto, pues si ella se le cruza el cable, perfectamente se la puede liar para... Pero también te digo una cosa, ¿eh? Para impedir al niño. Ella puede tener el plan muy... Porque yo creo que tiene el plan estudiado desde el principio, desde que lo conoció. Pero cuidado, ¿eh? Que ahora se puede sentir fuerte y tener cuatro arros en el banco, que de aquí un año ni interesa esta tía, ¿eh? Cuidado, es que ni interesa. Estaba mirando el titular porque dice tú que todavía no ha sido muy... Pues no sé si es más... No le he dicho a Rocío Flores el daño que me ha hecho. Eso lo dijo en el titular. Es que está aquí en la portada. Está en la portada. Sí. Pues lo que ha dicho Alane, que está empezando. Lo que pasa que Gloria Camila el otro día dijo que había ciertas frases que se han sacado como titulares que están un poco sacadas de contexto. Porque luego, leyendo la entrevista entera, no es tal y como lo ponen los titulares. Claro. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que entiendo... A lo que te voy, Enrique, es que tú también, o sea, sabes cómo son las revistas, sabes que también de una explicación de 8 claro, líneas te cogen el titular que más les interesa. Fuera y de si contexto, lo sacan de contexto, y puede retocado. Cambiar completamente el pero significado. ¿Sabes? Lo que yo me pregunto es, si a mí me hicieran algún día una entrevista, bueno, me hizo una compañera de Minuto Crucial y ella a mí me enseñó, así quedaría Enrique. ¿Está correcto o no? Yo pero lo leí. No todos lo hacen. ¿Cuál era el titular de la entrevista? ¿Cuál era? Eso sería lo suyo. ¿Qué titular puso? No le voy a dar más oportunidades a Juanca. ¿O cuál era el titular? ¡Que no abras melones! Es que me fliparía ese titular. Ya no le doy más oportunidades a Juanca, el titular de Enrique. Que es el contexto, que os luego dentro juro, lo explica bien. Os juro que antes de empezar el directo hemos dicho, ese melón no se abre. No se abre. Pero que me hacía risa ese titular de Enrique. Y luego no, lo saca no, él. Tío, no. No. No se abre ese melón, ¿eh? Que era chiste, no, plomo, tío. No cobré por esa entrevista. No, hombre, fue gratuito. Claro. No. No, pero claro, lo que te voy es que no todos lo hacen así. Sí que es verdad que hay muchas veces que utilizan esos titulares como cebo. Y es así. Porque eso vende mucho más. Pero vamos, con más razón te digo, si yo fuera a cobrar por una entrevista, yo quiero saber cómo está la entrevista, cómo ha quedado. Porque si voy a cobrar, pero tú me la tergiversas, yo no Enrique, quiero esa entrevista. Tú, hay otra gente que lo que le interesa es... Claro. Sí. Ya. Luego, pues se hace a lo mejor, no sabía. No, a lo mejor se la han enseñado y ha dicho ella ciguana, también te digo. Sí, que también puede ser, Oye, pero es que tenemos que cebar un poquito, tenemos que hablar para que enganche. Escúchame, lo primero de estos chicos, que estamos aquí 1.300 y pico personas, todo el mundo darle like, que no hemos llegado a los 1.000 likes todavía. Pero el coño, ¿cómo se llama este? El Kiko Rivera, ¿no? Que hizo el... evité que mi hermana se suicidara, ¿no? Y luego tuvo que decir... Que le habían, que no, que el titular, que le habían engañado los de lecturas, y los de lectura le amenazaron diciendo, oye, que sacamos las grabaciones y la entrevista, que lo has dicho tú, que estás hablando. O sea, mira, el Kiko Rivera lleva una temporada que cada vez que abre la boca es como para ponerle un corcho, ¿eh? De Kiko verdad. Rivera, yo siempre lo he dicho, No me revienta. No, sí, a ver. Pero solamente por arriba, déjale libre lo de Rivera se quedó delgado, se compró el libro de la carreta corredera y se ha puesto igual, que ella, madre de Dios. Van al revés, esta gente que tiene dinero, flipas. Pero escúchame, pero Kiko Rivera, soy Chan Enrique, digo, es que llevo una racha, tío, que madre. Se está cubriendo de gloria, tío. Ya dices, tú ya no sé qué es lo próximo que puede decir, ya. Es que no te cualquier saber. Cosa, pero es que. Ella se ha quedado sin. Ya le falta por vender, ha vendido a su madre, a su hermana, le falta el siguiente escalón, a su mujer. Y ya luego sus hijos, poquito a poco. Sí, bueno, los niños esperan que tenga 18 años, ¿no? Claro. Madre de Dios, chaval.
Sí, pero luego, luego está en Twitch allí con la con el Illo Juan, con el Auron Play, toda esta gente, y nosotras aquí picando piedra y ni nos conocen. Pero porque, ¿no? A ver, al rato, o sea, todo el mundo dice lo mismo. ¿Qué dice? Pero escúchame, si a ti te conoce hasta Auron Play, ¿qué más quieres? Sí, eso sí, es verdad, eso sí. Y Fran Cuesta me ha nombrado tres veces ya, ¿eh? Fran Cuesta. Fran Cuesta, escúchame. Tú, te voy a decir una cosa a ti, Fran Cuesta, con los animales y el rollo ese que lleva. Tanto nombrarme y tanta polla. Te he escrito por el Twitter y ni me contestas. A mí no me has llamado. Pero no me llame porque estoy viendo. No. Ahora voy yo. A mí no me ha llamado. Pero a mí no me llame porque veo que los directos los hace de madrugada y no puedo. Eso. Si no. Tarde, y te voy a decir otra, Fran Cuesta. Que sepas que me han nombrado otra vez. Y me pasaron el clip ayer. Y ni lo he abierto todavía. Flipa la flipadura que llevo. Ya como me han nombrado dos veces, ya el tercero ya lo veré cuando tenga tiempo. Así soy yo. El caso es que le enseña mucho el dedito y Fran Cuesta, pero yo le llevo 6 meses diciéndole que me haga una parodia y todavía estoy esperando. Eso sí es verdad. Sí, la chica de la curva, todo el mundo me lo dice en el chat. La chica de la curva, algo así, ¿no? ¿Eh? Si me acuerdo yo, tengo una memoria. Para la selección española hay que currarse mucho, Arane. Ahí está. A ver, para que te. Sí, al Albert también, me dijo el Albert, hacemos un directo juntos y me haces una parodia. Me dijo una vez, hace ya meses. Ah, pues yo te la he hecho Albert. Bueno, y te gustó, Albert. Sí. Jo, macho. El Albert viene ahora. Ahora no sé qué más tengo que hacer. Escúchame, la semana que viene hace un directo Albert en Barcelona público. Sí. Sí. ¿Cómo se me gire? Voy a verlo allí. No puedes. No. Escúchame, yo llego a la puerta y digo, sí, Carisman, ¿eh? Pase, que está aquí el castor ese está, y al lado del castor yo. Escúchame, que ha habido gente que se ha quedado fuera porque es con aforo limitado. Flipa, ¿eh? No, pero. Y ha habido gente que se ha quedado fuera. Pero que va a haber más. La mesa presidencial iría ahí. Tendríamos que hacer un día algo juntos. Quedada. No, pero en directo. En una ciudad. Barcelona, Bilbao, donde sea. El problema es en dónde, porque cada uno somos de una punta, tío. No, claro. A ver, sitio estratégico, siempre lo digo, en Sevilla. Sí, claro. Sí, ¿cómo claro, no? Claro. No, Caris, Chitón, porque de Sevilla son dos y tenemos las de perder, ¿sabes? Sí, verdad. No. No, porque no. Ave Nocturna, que está en Valencia, que está cerca de donde yo. No, Ave Nocturna viene. No, claro. Mira, que no nos acordamos. Aparte, ¿qué estás hablando? Si Albert es de Cataluña, yo y Albert somos dos. ¿Qué? Mira, escúchame. Guau, mira. Escúchame, o sea. Albert y yo, y Javi o Enrique. Elige dónde quieres ir, conmigo con Albert o con Javi y Enrique. Elige. Ya estamos, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Elige, ya estamos. Espérate. Creo que Maika era de Murcia, que se nos olvidaba. Maika, de Murcia, ¿sí? Prácticamente. No. De Albacete, ¿no? No. O de Albacete, da igual, prácticamente Andorra, Andaluz. Andorra es. No, prácticamente de Andalucía, porque vive muy cerca, ¿vale? ¿Qué Andalucía? O sea, ya somos tres. Va perdidísimo, Enrique, ¿eh? Yo Albacete estaba pegando con. Está al lado, ¿no? Francia de Sevilla, ¿eh? Albacete. Eso va a Javi siempre a Disneyland París cada fin de semana porque lo tiene al lado. Es de Albacete, ¿eh? O de Murcia, creo que era de Murcia, ¿no? Yo creo que de Albacete. Te lo digo en serio, yo creo que de Albacete, ¿eh? Mira, están poniendo en el chat Albacete porque yo le pregunté, ¿eh? Bueno, Albacete, está pegando, ¿no? Está pegando con Andalucía, ¿no? Sí. A ver, saca el mapa. Me vaya a decir dónde está Albacete, a mí. Enrique, ¿Murcia está en Andalucía o no? ¿Yo por qué le hacía de Madrid para no, arriba, es, tío? No, que está al lado de Andalucía. Está tocando con Almería, ¿no? Con Jaén. Yo le hacía de Madrid para arriba, no sé por qué. Yo le pregunté una vez a Arne, digo, ¿tú que eres de Madrid o de Barcelona? Y me dice, no, de Albacete. De Murcia. No. Vos estás pegando con Jaén, ¿no? Yo le pregunté. Está pegando con Jaén. Está cerca de nosotros. Mira, Raquel, y ya luego, dice, Raquel, así me gusta. Te mando un beso enorme, Raquel, guapa mía. Y ya luego hay más youtubers andaluces, de estos que están pegando lo fuerte últimamente. ¿Quién lo está pegando fuerte, andaluz? ¿Quién? Ya está con sus. Buah, ya está con sus chistecillas de esto de abrirme el ano aquí, el cabronete. Mañana, te digo en serio, no me toquéis los huevos por privado mañana, ¿sabes? Alarne. Cari, mira lo que han dicho de ti. Mira, no, déjame tranquilo, ¿eh? No quiero rollos, ¿eh? Pero si has abierto tú el melón, cabrón. No, pero yo lo abro de risa, ¿eh? El y, no, yo estoy en serio, quizá. A ver, la realidad es que hay unos cuantos andaluces. O sea, los dos, está. Escúchame la Diego Arrabal, Antonio David. Escúchame, pues mira. Pues mira. TJ es de Jaén también. A mí me parece maravilloso. Mira. En la mesa vais tú, Javi, Juanca,
Diego Garrabal conduciendo, que lleve en coche él. Y estáis los cuatro ahí, echáis el día ahí tranquilo. Y FJ allí, pues que se ponga ahí como de. Que es más relajado, que se ponga ahí como de árbitro, por si le da puñetazo. Espabilad vosotros. Yo los catalanes, yo me quedo con Albert Domènech y no hay nadie más catalán, ¿no? No me fío por una cosa. No solamente por la conducción, sino que no me fío porque mientras que yo veo caras, él ve frutas y brócolis. Ah, ¿vale? Entonces no. Sí, verdad, eso sí es verdad. Pero tú eras una naranja, ¿no? Sí, naranja. Oye, pues la naranja está buena, ¿qué quieres que te diga, eh? Hombre. Ana Siris, ¿no os gustan los catalanes? Ana, yo soy catalán, por favor. No me van a gustar. El sábado no. No. El único problema es que es mejor que de aquí para yo no moverme. Es que no lo habéis entendido. No, tú sí, pues como estás como Javi, como estás como Javi. No, pero dice ya, no gustan los catalanes. Claro que yo quiero ir para allá. Lo que pasa es que yo no gano lo que los otros youtubers. Pues la Lana vivió en Cataluña, porque yo me acuerdo. Sí. Ah, amigo, ¿eh? Y tiene ganas de volver. Barcelona, sí. ¿Ves? Tiene ganas de volver y ver cómo está el pueblo, la ciudad. Quiere ver, claro. En Badalona, para ser más exacto. En Badalona, chaval. Badalona, tengo que ir yo al Badalona esta semana. A ver si puedo ir. Ciudad sin ley, tú. No, porque estaba el IKEA cuando tú. No, no estaba el IKEA, claro, hace años ya, claro. No, joder, no. Yo estuve. ¿Ha vivido por allí? Badalona no. Es como la Chipiona de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, sí. A ver, yo no sé cómo está ahora, pero en la época en la que sí, yo viví era ciudad sin ley. Sí, sí, sí. Badalona, sí. Pero te estoy hablando. Allí tenemos que ir, los que vivimos fuera en Gerona, tenemos que ir allí a IKEA. Pues tenemos que ir porque está IKEA allí. Entonces, pues vamos allí, por eso. A Badalona solo vi a IKEA. Que viví allí como hará 15 años o más. A ver, no quiero fastidiar a IKEA, pero han subido un 30% todos los productos, ¿eh? Bueno, y en el Mercadona también. No, en el Mercadona ya dos bolsas, 120 euros. No, te digo. Ni con todos los bizum que me deis hoy, pago la mitad. Sí, vamos. Escúchame, pues os jodéis, porque yo soy de Lidl, os joderos. Pues el Lidl y el Aldi también han subido, siento decepcionarte. Bueno, todo. No me da cuenta, la verdad. Si es que solo como euro, hay mierda. Que aguantar Mercadona. Mierda. ¿Cómo se llama el del Mercadona? No me acuerdo el nombre. El Juan Sule, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ese. Me confundo con el de Inditex, tío. No quiero meter la pata. ¿Cómo se llama? Bueno, no. El chat muy ligero, el chat anda muy ligero. No es Sule. Roch. Ah, Fernando Roch. Sí. ¿O es el presidente de un equipo de fútbol? No, Fernando Roch es el del Villarreal, cabrón. Ya, ve, como me estaba confundiendo. Juan Roch. O Joan. Alicante es muy bonito, lo habéis pensado. Mira, Alicante ni para unos ni para otros. Bueno, lo que le iba a decir a Joan Roch, ¿cómo se llame? ¿No? ¿Con el dedo, Cari, como tú? Sí, señala así a la cámara y me cago en Dios. ¿Cómo? Me cago en Dios. Pero eso no hace falta, ¿no? Pero escúchame, Enrique, yo sé que lo de quitarte lo del tibio va poco a poco y está costando. Pero si tú le dices a alguien, me cago en Dios, con ese ímpetu, no. Dice Calur que el IKEA de Badalona lleva 25 años al año. O sea, no fuiste porque no quisiste. Bueno, lo que decía. Pues no fui porque que no quise. Que mantenga los precios, hombre, que lo hace muy bien con la gente, que cobra bien. Pero que mantenga los precios, un mesecito o dos hasta que acabe todo esto. Sí, no, tenía que estar ya entonces. Porque yo vivía allí cuando tenía 21 y tengo ahora 38, hace 17 años. Claro, sí, lo que pasa es que, claro, a lo mejor tampoco te hacía falta ir ahí, o sea, claro. Va a ser que yo hace 5 años que no voy a IKEA, voy para comprar una estantería, tío. O sea, bastante tenía con que tenía hora y media largas, casi 2 horas, todos los días. De camino al trabajo y otras casi 2 horas de vuelta, ¿sabes? Claro. Era toda una aventura ir a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Que te movías en coche o en transporte? En transporte, pero tenía que hacer 3 transbordos, tío. Claro, ya ves, sí, una mierda que te haga. La Lande de Bilbao. Mira, Rosy iría a Sevilla, ¿ves? Es que tenemos gente que irían a vernos. Sí. Mira, haz la prueba con el Javi. Oye, de aquí hay mucha gente. De aquí vendría gente a vernos también, ¿eh? Mira, el Javi es capaz de hacer el directo en Sevilla, o sea, la quedada en Sevilla, y él conectar desde su casa por no moverse de la casa. No, a él le ha gustado lo de salir. Sí. No fue a Madrid por un WhatsApp, vamos, un poco más iba para allá. Ahora fuera de broma, ¿eh? Pero no quiero abrir melones, dejadme la historia, ahora voy a hablar serio. Pero eso del WhatsApp, que él quería ir allá a cubrir el evento. Claro. Es que yo, mira,
Y esto lo, se queda aquí guardado, ¿eh? Y si no, miento, vamos, que le pase algo a mi madre. Yo llevaba sin hablar con Javi un mes, pero así de claro te lo digo. Y cuando yo vi eso de la decepción y todo eso, me quedé un poco con el rollo de no sé qué, del WhatsApp. Yo no me enteraba de nada, ¿sabes? Y tampoco le quiero preguntar a Javi. Pero ahora que estás diciendo eso, que sí le gusta salir, es que iba a cubrir el evento él, ¿no? Claro, esa era su idea de cubrir el evento. En teoría, se supone que, según le contó él por privado, en Madrid iba a verse con María Patiño, yo no sé. A ver, salió en el chat o salió en una noticia que vio que al día siguiente María Patiño tenía un juicio. Y se empezó a decir que era el juicio con Antonio David. Vale. Entonces, él le preguntó por privado y dijo que sí. Y ya se estaba mirando los billetes. Vale, y resulta que era que no. O sea, que sí, vale, que María Patiño tenía un juicio, pero no era el suyo. Vale, ya está. Vale, mira, ya tengo dónde quedarme en verano. Dice Pepa, veniros a Tarifa verano. Me estaba costando encontrar sitio y ya me la he puesto a huevo, tío. Yo con Pepa, cuando se le cure la costilla, donde quiera. Bueno, perdona, Pepa nos invita a Tarifa. Gracias, Pepa, te mando un beso enorme. Bueno, tengo que decir una cosa, ahora me van a matar como esté mi colega viéndolo, ¿vale? Nada, la idea es de Albert y es genial. Bueno, yo tengo que decir una cosa aquí públicamente, gracias, Alicia. Tengo que decir una cosa, y esto no lo sabe nadie porque es muy privado y es muy verde, que nosotros ya a partir de septiembre, finales de año, con Axel ya estábamos moviendo salas para hacer monólogos y cosas. Entonces, lo digo más que nada por si alguna vez me veis que yo anuncio algo, que voy a estar en alguna ciudad o algo, que no digáis, esto se ha copiado del Albert, el Carismán, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto. Yo digo porque ya lo estamos moviendo nosotros también, ¿eh? Esto es una primicia aquí que, como esté viendo el Axel, se va a enfadar conmigo y me va a matar. No, Axel no nos ve. Corta, sí, lo cortamos después esto. Pero ya habías comentado que tenías proyectos. Sí, pero escúchame, pero lo de Albert me parece maravilloso en directo. Ponte una barra o algo, ¿no? No, déjate de barra. ¿Qué te gusta? No le gustan las barras a este. Pues voy a poner una próximamente, espabilado. Listo. Dale, te lo estoy diciendo, ponte una barra. Voy a poner dos. Una para mí y una para Lanne. Fíjate tú. Claro, la que no pongo yo la vas a poner tú por un momento, mí, ¿no? Un momento, pero tú vas a ser monólogo porque una cosa es parodia y otra cosa es monólogo, ¿eh? Monólogo, llego ya allí, me siento yo y empiezo a decir tonterías. Tú tienes algo. Acabo aquí con gente. Pero vale, ¿tienes algo aquí en mente? O sea, vas a hacer las interacciones que haces con Axel, pero en lugar de en un directo, en una sala. Claro. Vale, ¿no? ¿Y tienes un par de minutos así de claro, monólogo, de lo que claro, sea? De aquí claro, en mente, para hacerlo. No, y la idea para que sea interactivo el público también la tenemos, que no la vamos a decir para que no nos la robe nadie. No, eso ya está claro. Pero ahora mismo ceba un poquito, tío. Un par de minutos. No, ¿qué va, ceba? Sí, escúchame, si esto se lleva hablando 2 meses y lo mismo no se hace hasta el año que viene, que yo no, cebo. Yo no, yo tengo proyectos fuera, pero esto está muy verde y esto. Porque me ha hecho gracia que ha dicho ella. Dice, esto es idea de Albert, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, tía, yo también lo llevo pensando tiempo. Pero no voy a hablar. No, hombre, veo proyectos ahí. A ver, Enrique, escúchame. A ver si me entiendes. Escúchame, ¿tú te piensas que a mí me da susto salir delante de un escenario aquí a hablar del subnormal de la Aldón y toda esta gente? A mí me da igual, yo me lío allí, me lío un monólogo que lo flipas rápido. O sea, yo creo que sería algo chulo para la gente, también te lo digo de verdad. Está bien, yo voy a hacer un monólogo también. Pues tú, Enrique, tú también. Tú, a ti te vistiría, yo te sacaría con un disfraz de fuente. Digo, aquí traigo a mi fuente de Antonio David que va a volver a Telecinco a Superviviente. Te saldría de fuente, te pondría, Enrique. Tengo ya un sketch contigo de fuente. Que cuando acierte... Quiero que venga la gente. Y escúchame, ¿y a Diego Garrabal lo sacaría con camiseta de tira blanca, con la cruz colgando aquí, rapado al cero, que es Vin Diesel, que viene a presentar la nueva de Fast and Furious también? O sea, todos son monólogos. Déjame. Pero ¿para qué dice lo de rapar cero? Pues nada, porque Vin Diesel va rapado. Este tiene 4 pelillos todavía. Está rapado, está afeitado. No está rapado, está afeitado. Pero se le ve como una pelusilla, Diego. Pero que está afeitado. O sea, lo que sea que tenga, se pasa la maquinilla. Bueno, pues la barba. La barba tiene que ir ahí, ¿sabes? Tiene que ir también, está afuera. Eso sí. Esto ya ves tú. Esto te saco yo un monólogo que lo flipa. Y cierro el directo con Juanca. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que yo no sé cómo no te marcas una parodia sobre todas estas cositas que van pasando. La te pierdes las mejores. Sí, no. Ahora voy a estar haciendo una parodia buena, ¿eh? ¿Cuál? No puedo decirlo.
Chivila, un poquito. No. Estoy haciendo la partida de la operación deluxe. Gracias, Alicia. ¿Vas a recibir llamada? Ayer recibí llamada, yo la primera vez que abrí el teléfono. ¿Qué se están inventando? ¿Qué? Carmen, que soy del Betis, del Atlético. Pero si yo soy de Sevilla, ¿cómo voy a ser del Atlético? Yo esas cosas no las entiendo. Uno es de su sitio. Y tiene que ser. ¿Cómo que no? Tiene que ser de su sitio. Pero es que si fuese de otro, me echan de la familia, perdóname. Nosotros somos de la Real Sociedad. No sé, es como si uno de Barcelona, del Madrid. Yo esas cosas no las entiendo. Yo soy del Betis, soy de Sevilla, o del Betis, de cuál voy a ser. O del Betis o de Sevilla. ¿De cuál voy a ser? Ahí está, pues yo soy del Madrid. Ya, pero es que eres un desagradado de la vida. Mi segundo equipo es la Real Sociedad. En fin. Pero tú es que eres 80. Yo tienes vergüenza. Claro, ahí está. Sí. Eres 80. Oye, pues Donosti es muy bonita. ¿Tú has estado en Donosti, Alane? Sí, a ver, Donosti, habla bien. Es muy bonita. La Real Sociedad, caca. Ah, vale. ¿Vale? Pero Bilbao es muy bonito ahora, ¿eh? Mi niña últimamente me está picando con el tema del fútbol y me dice: que no, papi, que yo soy del Sevilla, caca. Y le digo: yo me daba de risa ayer. Que yo soy, claro, ya la ha relacionado. Y coge como si fuera un nombre, ¿no? Que yo soy de Sevilla, caca. Digo, hola ahí. Pobrecita. Aquí se hace eso con el Barça. Tienes traumatizada. Aquí se hace eso con el Barça. Cualquier niño, caca al Barça. Athletic, caca, Nerea, por Dios. Tú de la Real también, ¿no? Sí. Bueno, de los Osasuna, vale, de los Osasuna aún te lo compro, Mari Carmen. Gabón. Todavía tiene un pase. La Real, Gabón, ¿no? Se habla ya vasco y todo, ¿eh, Enrique? ¿De qué? Gabón. ¿Eso qué? Buenas noches, ¿no? Ah, mira, tío. Arracha León. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eh? Pues ya sabes, escúchame, ya sabes más que Iván y lleva aquí 3 años. ¿Cuál más? Espera. Venga, sé más palabras. Chingurri. No, chingurri se lo ve. Pero chingurri, chingurri. Pequeño. ¿No? Eso es la grande dice que no. ¿Cómo que no? ¿Chingurri no es pequeño? No. Entonces, ¿qué es lo que es? Eso es tu mujer, que cuando te desnuda dice: mira qué chingurri la tiene, ¿sabes? Y la verdad es ¿qué significa? ¿Qué significa entonces? Chingurri es el diminutivo de Chingurri Valverde, pero no. Ya ve. Si chingurri es pequeño, ¿no? No. Entonces, ¿por qué dicen chingurri Valverde? A ver, chingurri, o sea, chingurri puede ser. ¿No creo es que pequeño? Es cubano hormiga, creo, ¿eh? Pero no pequeño, nada, hormiga, no. Puede ser. Aquí lo tienen que decir. Chingurri no. Egunón. Chingurri, ¿qué significa? Tú, o sea, ¿tú qué te sabes? Egunón, arratsaldeón, eguerdión y Gabón, y ya. Sí, y eskerrikasko. 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 Voy a comprar el súper eskerrikasko. ¡Aupa! ¡Aupa! Claro, ya ves. Hormiga. Y poliki. Hormiga, claro, pero que la gente lo usa. Poliki es despacito. Bueno, pero eso, yo cuando iba en el coche, poliki. Como yo he contado muchas veces al Arne que mi jefe era vasco, era de antes, ¿no? Mi jefe de antes. Y me decía también eso, porque él era mayor y yo era pequeño. Entonces, pues me decía chingurri de pequeño, de. ¡Caixo! Lo he entendido así siempre, ¿no? Y luego, escúchame, Enrique, y luego hay otra buena de la Arne cuando eran pequeños. Cogen a unos duendes, lo meten en la caja y si se escapan los duendes, la Navidad o algo así, ¿a que sí? ¿Cómo? Los duendes esos que metéis en una caja, que los tienes que cuidar. Es que estuve con un tío. Eso será un tópico, tío. No, estuve con eso, un tío. Eso es como si yo duermo la siesta hecho todo el día. Escúchame, estuve con un tío en Donosti que era de mitología vasca. Y era el tío que flipa, loco. O sea, me hablaba de las sirenas. De cosas de estas vascas. Sí, las Lamiak, sí, pero. Las Lamiak. Y luego está la Mari, que es como la bruja del. La que mata a las ovejas, ¿no? ¿Cuál? La que mata a las ovejas. Sí. Y luego está el. Ay, no me sale el nombre. Tártalo, creo que es. Sí. Y, o sea, a ver, hay unos cuantos de mitología vasca, pero los enanitos esos de la Navidad, a mí no me nada. Unos duendes que los metes en una caja y tu madre te dice, cuídalos que están los duendes como se escapen, y luego cuando llega la Navidad como que lo abren y lo sueltan.
al bosque, pero tienes que cuidarlo durante unos meses o así. Pues pero con todo, que... sí, como unos duendes rojos. A ver si lo dicen aquí, hombre. Galchagorriak. Sí, a ver, los galchagorriak son unos duendecillos, pero yo nunca los he, o sea, me han contado la historia de meterlos en una caja y cuidarlos durante todo el año. El tío este me contaba que cuando era pequeño lo hacía y que lo hacía ahora con sus hijos, lo de meter los duendes. El olanchero es el Papá Noel. El olanchero es el... Sí, con Astocho, con el burro. Ahí está. Que bajaba el carbón del monte. Ahí está. Es que la gente no se entera con nosotros, os formáis, os informáis. Claro, el título Basa de... Hound, eso, o sea, que os he dicho Tártalo y es Basahound, ¿cierto? Basahound, sí. Gracias, Luisa. Que no me acordaba de aquí se van aprendiendo de todo. Mira, y hasta el tiempo. Mañana va a hacer mucho frío. Estéis donde estéis. Ya está. No, pero escúchame. Hasta con el tiempo. Lo de la Aldona es mentira. Es para que aprendáis, loco. Interesa la Aldona, tío. Para que aprendáis un poco de la cultura, tío, ¿sabes? Un día hablaremos de la cultura catalana. Porque allí tampoco en Sevilla no tenéis muchas costumbres de esas, Enrique. De lo que tú has contado no tengo ni idea. No, pero si yo te hablo del cagatío, que también cogemos un puto tronco y le pegamos patas ahí, puñetazos, que preocupa regalos. Tú vale, sí. O sea, a mí claro. me quedé muy muerta con esa tradición. Claro. Es un tronco. Claro, aquí... Es un tronco. O sea, Juanjus, te digo una cosa. Viene a Cataluña a celebrar la Navidad y le da un infarto, te lo digo yo. Escucha. Mira, que maltratamos aquí, a un tronco a puñetazos ahí. El cagatío es un tronco, ¿vale? Al que le pintan cara y le ponen el típico gorrito catalán, ¿vale? Sí. Y le meten debajo de lo que es el tronco, le meten regalos o chucherías o lo que sea. Y tapan el tronco con una manta. Y allá que van los niños con palos a pegarle una semanta de palos al tronco que alucinas. Y aquí en Canal Sur, el programa autonómico. Mientras van cantando una canción. Sí. Y supone que con la paliza el tronco ha cagado los regalos. Claro. O sea, flipa la tradición. Sí, no. Aquí había un programa de televisión en Canal Sur sobre las costumbres andaluzas y según el pueblo en el que esté. Aquí he visto yo de todo. Celebrar la Navidad en agosto. ¿Vale? Celebrar una segunda Navidad en agosto. Hacer bailes parecidos a las Jotas de Aragón. ¿Vale? He visto hacer hogueritas en Navidades. Hogueritas contra la mayor hoguera en la que gana el premio. O sea, he visto de todo, con lo cual no te puedo decir esto es el conjunto Andalucía. No, es que cada uno tiene su idiosincrasia, su cosa, su festivo. Entonces, ya te digo, hasta celebrar las Navidades en agosto, que no lo había visto en mi vida y me tengo que enterar por eso, porque en un pueblo pues se hace eso, ¿no? Pero, ostras, no es el único sitio, ¿eh? O sea, sé que hay en algún otro país, hay en algún otro país que también se hace. Sí. Y lo debían de hacer así por o sea, era por algo de, no sé si por el tema del hielo o del frío. O sea, sé que tenía una explicación, no era porque sí. O incluso también había otro, el tema de la uva, tío. ¿El tema de la uva? Sí, que te comes las uvas de Navidades, pero te las tomas en agosto, no sé, a lo mejor el 14 de agosto, venga. Y te tienes que tomar las uvas. Pero allí todo el pueblo, un pueblo chiquitito a lo mejor, ¿no? Todo el pueblo allí reunido en el ayuntamiento, comiéndose las uvas como si fuera... Y con las campanadas. No sé, cosas así curiosas. No, a ver, en cada pueblo están colgados todos. En cada pueblo hay un colgado. Son tradiciones antiguas y bueno, lo de tirar también, yo no sé, a una cabra, a una oveja, no sé si eso en Andalucía o porque yo me he visto mucho documental, no me acuerdo ahora mismo si era en Andalucía o era en Albacete, yo qué sé. Guay, eres como un hombre mayor, tío. Eres como un hombre mayor, ves documentales de tradiciones de pueblos. O sea, eso es lo peor, tío. Ahora bueno, reality. Claro. Sí, no. Harte un canal. Pero es muy ochentero, ¿eh? Un canal de los 80. Pero escúchame, Enrique García... Enrique García, costumbres en pueblos, tío. Y vas a cada pueblo en Sevilla entrevistando a gente. Sería buenísimo, Enrique, tío. Sí, el formato que tienes que... Ese es el bueno, Enrique, hazme caso. Estaba estudiándolo, es que no sé... Escúchame, mira. ¿Tú sabes lo que es esto? Imagínate que sea un chicle. Esto es un chicle. El lenguaje de signo no... Un chicle. No lo llevo. Esto es un chicle.
Antonio sí. David y Rocío Carrasco ya no podemos tirarlo más. Vamos a Entonces, no. Recíclate, ya. Enrique, sácate pues algo, recíclate. Claro, tío, porque la grande está liada con el tema de esa movida del feminismo. Lo tenemos jodido, vamos a inventarnos algo, Enrique. Estamos con la operación de Lu, que mañana estoy con Javi, la segunda parte. Estamos con la operación de Lu, estamos a tope. Lo bueno que hay 140 implicados, que por lo menos nos tiramos un mes con cada implicado y tenemos 140 meses por delante, está bien. Esto da para meses. Sí, los videos, realmente los vídeos del Deluxe van mucho mejor que los de Antonio David. El tema de la operación Deluxe va a dar para mucho tiempo, pero hay que añadir ciertas cosas nuevas, porque si no, al final hablar todo el rato de lo mismo, acabáis hasta el moño, vosotros y la audiencia. Sí, sí, claro. Es que si no añades nada nuevo, yo no hago un vídeo. Si no hay nada nuevo, yo no lo añado, yo hago otra cosa, ¿sabes? No, o sea, que me refiero a añadir nuevo... alternar eso con otros temas, porque si al final todo el rato vosotros mismos acabáis hasta el moño. Cuando llega el jueves, el viernes, estoy hasta los huevos ya, digo, vamos a hacer otra cosa ya. Por ejemplo, esta noche yo quedaré con Alane, que vamos a irnos ya porque a las 10 tenemos directo, déjate de rollo. Tenemos un directo de misterio, tío, y flipas, ¿eh? Lo mismo hablamos de María del Aldón, que ahora nos vamos al caso Vallecas, tío. Y esto, qué locura es esto, madre de Dios, chaval. A ver, Enrique, no te quiero faltar el respeto, ¿vale, Enrique? Pero es que la Alan y yo somos un abanico de sabiduría. Totalmente, pero ¿he dicho yo que no? No, ya lo sé que no. Y cuando estés preparado y Alan y yo estamos... No, todavía estamos no. Estamos haciendo un directo, que vamos a hacer un directo de costumbres de pueblos. Ahí vas. Mira, a venir tú. Pa un deme, bien, pero pa lo que vaya a hacer esta noche... olvidarse, pero no pa dentro de 3 años, pa nunca. Pa nunca. ¿Por qué? Porque yo de eso no controlo, yo controlo de otras cosas, pero eso no. Escúchame, ¿qué controlo yo de psicofonía? O sea, aparte de escúchame, Enrique, viene un tío de cuarto milenio esta noche. Sí. Tú tienes que... Eso, asientas con la cabeza. Sí, sí, hostia. Ah, sí, sí, así en 2 horas, ya está. Sí, oye, aprender. Oye, es aprendizaje. Oye, hay que aprender. Cuando viene un tío... Eso se me da. Yo siempre digo, cuando viene una persona... A veces, como la Lande estuvo conmigo... Es que no habláis con la madre de Mario Biondo. Pues porque no es el momento de hablar, porque yo quiero escuchar a esa mujer. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué cojones? No, y esta noche lo mismo, viene un tío que sabe más que yo, pues yo quiero escucharlo, quiero aprender, tío. Es eso. Claro, tío. Al final, realmente tienes que repetir la última frase, que dice el tío que sabe. Esta psicofonía, ahí está. Esa psicofonía es bastante importante y lo demuestra todo. Y tú... Esa psicofonía es que lo demuestra todo, es muy importante. Claro, sí, ahí sí. Está. No, pero o sea, lleva razón, Caris. En la entrevista de la madre de Mario Biondo hubo gente que nos criticó. Es que no habéis interactuado demasiado. Es que ese directo es para que tú le hagas 4 preguntas puntuales y le dejes a ella que se explaye. Por supuesto. Ahora hablo del conejo, ¿eh? Y luego escúchame. Eso del conejo. No está viendo el superchat ese. Lizardo, muchas gracias por el superchat. Ahora te contesta. Vale. Espérate un momento. Chicos, todos los que estáis aquí, que somos aquí 1300 y pico, vamos a estar en el directo de JR entre comillas. Es así, ¿no? JR entre comillas. JR entre comillas. Yo igualmente ahora lo voy a retuitear en Twitter, ¿vale? Para que le deis caña. Mira la gente cómo me ha entendido. Me está poniendo no tengas miedo, ¿no? ¡Ah, joder! Vale. ¿Ves por qué no estamos en la misma onda a veces? Estoy espesa, perdón. Oye, pues chicos, esta noche no es en mi canal, ¿eh? Lo del conejo no lo dice. No es el canal de Caris, es en el canal de JR entre comillas. Si vais a mi Twitter, los que me tengáis en Twitter, si vais a mi Twitter, esta mañana he retuiteado el enlace del directo, ¿vale? Didi, Enrique, pero se tiene que suscribir a tu canal, es lo que tienen que hacer primero. Alane, claro, Alane, suscribiros todo al canal. No, lo del conejo, es verdad que no, que tengo un conejito blanco, no sé si lo sabe Alane, pequeñito. No. Y me pregunta de vez en cuando ya la coña del conejo, ¿no? Tú sabes. Y pero... no, que el otro día quise cepillarlo, estaba por el patio y claro, como el patio no tiene tierra, es el suelo de este antideslizante, hizo mucha fuerza, se partió una uña. Y sangraba lo más grande. Y yo, asustado, a mi hijo, intenta limpiarlo. Claro, yo tenía las dos manos porque así se te calma, ¿no? Lo tenía yo en el pecho. No, ¿sabes lo que pasa? Que se calma. En las uñas de los conejos, te digo porque yo he tenido dos. Las tiene muy largas.
No, o sea, se la va a cortar nunca. Lo primero que se las tienes que cortar. La cosa es que no se les puede cortar muy cortas, pero pasa con lo mismo con los gatos. Sí, yo sé lo que me vas a decir. No se les puede cortar muy cortas. Pilla un tendón o algo, ¿no? No, tendón no, pero sí les pasan venitas. Y la cosa es que si le cortas la venita, no pasa nada, ¿vale? O sea, a ver, no pasa nada. Pero es como cuando tú te haces un corte en el dedo, que los cortes en la mano son súper aparatosos porque sangran mucho. Sí. Porque tienes muchas terminaciones. Es que me da mucha cosa cortársela. Llévalo al veterinario, que te cobran 3 euros, Enrique. Sí, no es por el dinero, es porque se escapa. Es que le hemos intentado comprar como una especie de cinturón y no le queda bien, no sé. No, pero mételo en un transportín. Sí, no, llevaré la caja entera, pero es enorme. O sea, La jaula es enorme, es como... Yo que sé, pero no lleves la jaula, pilla un transportín. En los chinos tienes transportines por 10 euros. Lo metes en un transportín que hay para perros pequeños o para gatos y con eso lo llevas al veterinario. Y el veterinario te cobra 3 euros por cortarle las uñas. Claro. Un beso, Rosa Gómez. Un beso a tu madre también. Escúchame, Enrique, que te haces 7 vídeos de la operación de luz y ya está, tío. Lo llevas al veterinario. No te rayes, tío. Ya está, colega. Tú no sufres. No, tío. A ver, la cosa es que... Harte una barra para cortarle la uña al perro. Me haré una barra. Córtale, a ver, córtale las uñas porque si no se les curvan hacia abajo. Y sí, hombre, tan larga no las tiene. A la hora de apoyar la patita. Tan larga no las tiene, pero bueno. No, pero sí le dejo. No, están dando otra idea de meterlo en la cazuela, pero. No me digas eso. No, Enrique, eso no. A ese no. Otro me lo puedo comer. A mí no me gusta el conejo. Y aparte, que estos caseros no tienen. Es guapísimo, están preguntando cómo es. Es guapísimo, es blanco con los ojos rojos. Guapísimo. A ver si una rata de laboratorio gorda y te han engañado. No. Porque las ratas de laboratorio son blancos con ojos rojos. ¿Sabes? Es que tuve dos y uno duró 7 años y otro 8. Más o menos es lo que suelen durar. Claro. ¿8 años? Más o menos. Va, a ver, 8 años igual ya es mucho, ¿eh? O sea, normalmente suelen ser entre 5 y 7. No, pero yo le doy comida de la última calidad. 9 o 10 llega. La Pilar me pone, me dice, Cari, ¿no te gusta el conejo? Oye, ella quiere que meta el chiste para que se me vayan 50 personas hoy del directo. De y que te llamen grosero. No, claro, digan, tía, el chiste ese te ha pasado de la raya. Porque ella lo que espera es que diga, me gusta el conejo, pero me gusta con pelo. Es lo que quiere responde. Que ella diga. Sí, Lourdes, algún día claro. Os enseñaré el conejo algún día. Vea, ya me ha salido un short. Pero es que es muy complicado de coger. Sí. No se deja coger. Yo no os voy a enseñar el conejo nunca, lo siento. No. Hombre, escúchame, lo mismo al día de mañana te haces un OnlyFans. Va a ser que no. No se sabe. Está muy de moda. A ver, no puedes decir de este agua no beberé, pero lo veo extremadamente complicado. Pero a lo mejor... Mira, yo te digo una cosa. Yo... Pues te iba a decir un chiste, pero que meta al Enrique. Pero puede ser el OnlyFans de los pies, que tú sabes que a la gente le da el rollo este raro. Claro, puede ser. Yo iba por ahí, ¿eh? No. Claro. Oye, escúchame, la Lana es muy guapa. Se hacía de oro, también te lo digo, ¿eh? No creo. Se preocupan los amigos animalistas por el... Sí, bueno, no me intentéis como mal, lo de animalista. Lo suelto todo lo que puedo y más, ¿vale? Pero es lo que decía otro de los comentarios. Se lo come todo. O sea, tengo apañado el cable de la estufa, porque claro, la estufa era nueva, y yo, de verdad, era horroroso. Se subía hasta en el sofá y es que tampoco... ¿Sabes lo que te digo? Entonces sí, intentamos tenerlo en el patio o en la cocina, que es donde no hay cables a la vista, y porque es que se comen hasta las plantas, tío. Y que le puede pegar un calambrazo, porque van a los cables que tienen corriente, ¿eh? Sí. O sea, le puede pegar un calambrazo. Hay que estar pero... El día me lo pensó ayer, güey. Le dices, cariño, ha hecho conejo al ajillo y el conejo que le ha pegado un bocado ahí se ha quedado electrocutado, ya ves. Había que aprovecharlo, ¿no? Claro. Tío, qué malo, ¿no? No, yo no como conejo, a mí no me gusta, me da mucha pena, ¿eh? Mi hermana tenía conejos cuando yo era pequeño, Tenía un conejo de fama y ahora tú con esos comentarios. Pero los conejos tienen una cosa, se ponen, te hacen caso a la larga, ¿eh? Son pero ¿a qué larga? Si llevo a no hace caso. Yo me acuerdo que le hacíamos y venía, se subía al sofá y te era muy cariñoso. Pero dice que los blancos son muy saboridos. Depende. Los más camperos sí son un poquito más amaestrables, digamos.
Pero el blanco depende, depende en qué temporada les pilles, ¿eh? Yo, el último, el que se nos murió a principios de año, en general siempre ha sido bastante antisocial, no te dejaba ni que le hicieses exacto caricias ni nada. No, no, que es el de la capa. Última temporada, que ya no se encontraba bien, que se encontraba mayor, que se encontraba débil y tal, ahí sí, ahí ya te dejaba hasta que lo cogieses tranquilamente, que le hicieses cuando antes no te dejaba. Entonces, son temporadas también. Qué curioso. Pues ya te digo, no se deja coger, se escapa, ¿eh? Vamos, que de nosotros lo único que recibe es limpieza, cariño, cuidado, comida. O sea, nos ve cómo le damos un tomate, un pimiento, o sea, lechuga, cosas que le gustan. Vamos, que desde lejos te está viendo y ya está así. Y se lo da, y tú con cariño, para que vea que se lo estoy dando yo y se quede con mi cara, con mi... Sí, sí, pero... Pero qué va, que no se deja coger, ¿eh? Por eso se le rompió aquí la uña. Son muy miedosos, ¿eh? Dice aquí, dice el comentario. Y tienen ansiedad, por lo visto. Sí, que sí. Si se asustan mucho, ¡buah! Lume dice que a una amiga se le murió el conejo electrocutado y le llaman chispas desde ahora. Pero. Vale, vamos a ir. No, bueno, ya este es el momento cuando ya el público te está diciendo, iros a descansar, que ya se ha acabado. Pero le llamáis chispas a vuestra amiga o al conejo. No lo Edurne, sé. No me sigue. Fíjate tú, me siguen casi 58.000 personas y mi conejo no me sigue. Qué triste. Ahí está. Bueno, chicos, vamos a irnos, ¿no? Ya, que la Lana y yo tenemos que estar a las 10, tío. Hey, yo tengo que limpiarle las aulas al conejo. Eso, ahí está. Escúchame una cosa. Y pon el termo. Hablo por mí, ¿eh? Chicos, una cosa. Hay un misterio. ¿Sabes cuál es el misterio más guapo de todos? Vaya broncazo me hará, tío. Sí, ya verás, ten cuidado, ¿eh? Vaya, verás tú. La próxima vez tenemos que recordárselo al principio del directo. Sí, a ver, ya está, ya la he puesto. Ya está. Que digo, Enrique y Alane, que el misterio. Gracias. El misterio, Enrique, es por qué yo ahora mismo somos 1.300 personas, voy a estrenar un vídeo y aparecen solo 150. ¿Dónde van esas 1.000 personas? Me pasa igual. Que ¿dónde desaparecen esas 1.000 personas? Mil y pico y digo, bueno, tenéis un vídeo que voy a sacar ahora mismo, que no sé qué. Sí. Ese es el puto misterio. De las 1.300, 100 personas en el estreno. Sí, y tú dices, no podéis ir las 1.300 personas ahora mismo a ver porque el vídeo. Porque mira, una cosa se van a limpiar el conejo también, supongo. ¿Quién se va a limpiar el conejo? Las recomendaciones de YouTube. Una cosa son las recomendaciones de YouTube y vale, que lo notifiquen. Y otra cosa es que estáis aquí los 1.300. Claro, es que ahora mismo te cierro y te vas para allá, ya está. No, es que YouTube no me ha avisado, Tú has sacado un vídeo, ¿no? No, yo contra el cierre directo le doy play al otro. Vale, le va a dar play. Pues vais ahí a ver de Carismán. ¿Tú has sacado algo, Alane? No, Alane no ha sacado. Así que pero vaya a su canal y lo suscribís, que ya es complicado. Ahí está, ¿no? Suscribiros al canal de Alane es clave, Y eso. Y ya luego vaya el mío, que le he dedicado un vídeo a Albert Domene. No sé si bueno o malo, pero le he dedicado un vídeo. ¿Pero bueno o malo? Pero si hemos estado hablando antes del tema. Ah, vale, sí, pero claro, no lo he visto, sí. Es que han pasado muchas cosas, tío. Hombre, yo entiendo que en el vídeo dirá algo parecido a lo que nos ha dicho aquí. Pero extrañado. Exacto. Más tranquilo, sin que me interrumpa el Cari haciendo así. Ahí está. Bueno, escúchame una cosa. Aquí está el vídeo, ya está programado, que de aquí 30 segundos se estrena. Ah, mira, ya se está estrenando. ¡Guau! O sea... Todo el mundo para allá, no pegues con el rollo, va, venga, vámonos. Vámonos. Venga, nos vamos, chicos. Venga, hasta la semana que viene. Todo el mundo al estreno de Cádiz, va. El lunes después, nos vemos. Y después al vídeo de Enrique. Y a suscribiros a Landen Clave. Ahí está, el lunes nos vemos otra vez con un DM, ¿vale? Y a las 10 estamos, Alasne y yo, en JR, entre comillas, hablando de misterio. Además, tiene que ser algo especial porque es un DM 20, ¿no? Sí, es verdad, el un DM 20, sí. Ostras, tío. El un DM20 tiene que venir todo el mundo, hasta el que vino el primer día, lo siento. Sí, vale. Sí. Bueno, aunque vale, tú no quieras. Gestiónalo tú. Pero por tu. Escúchame, turno, ¿te acuerdas quién vino el primer día, no? Claro, que me acuerdo. Sí. ¿Te da igual? No, ¿qué cojones? A mí no me juntas con gente que no, déjame. Yo, pero que junta todo el que ha venido. No, yo ya sé con quién me quiero juntar, ya está. Chicos, me voy, que queda un minuto 20, minuto 20. Vamos todos al directo, va. Vámonos. Venga. Chicos, Alane, guapísima, un besito. Y Enrique.